Lo siento, amigo, es que tuve que hacer un café. Thank you.
Juego por Steam, amigo, por Steam. Claro, sin problema, amigo. Si quieres, súmate. Está bloqueado desde aquí. Si los edificios se derrumbaron. Porque ya lo sabes. Todos lo saben. ¿Por qué ha venido? Ya no es que... Kara dirige la granja hidropónica como hacía en el arca. Escuchad lo que viene a deciros. Tenemos los planos. Adelante. No necesito planos. Ya me los estudié antes de tomar este búnker para...
Podéis saber si hay otra salida. Hola. Eso no cambia nada. Tampoco sobreviviríamos fuera en los próximos 5 años. O sea que tenemos 5 años para resolverlo. Hay que desmontar la esclusa, volar un muro exterior. Dime qué podemos hacer. Pondré a un equipo a trabajar. No te das cuenta. Aunque pudiéramos desmontar la esclusa, que no es el caso, imagina que la torre se nos derrumba encima. Son miles de toneladas de escombros. En cuanto al muro exterior, son 2 palmos de acero rodeado de piedra. No tiene vulnerabilidades ni nosotros herramientas para explotarla si la suciedad. Ni en 5 años, ni en 100. Hay un problema más urgente. La producción de la hidrogranja no sustentará más de 5 años. Aunque cambiemos los campos medicinales por productores de comida diversificados, sufriremos una muerte masiva. Nosotros y las plantas. ¿Por qué nos enteramos? Hasta ahora podía apañarles. Hasta que ha metido aquí a 1.200 personas, los cálculos daban para 5 años. Me culpas a mí de esto. Echaste a tu propio pueblo al fuego y dime, ¿para qué? Llevaosla ya. No tenías derecho a regalar este bunker. Lo encontró Yaja, nos pertenecía a nosotros. No tenías ningún derecho. ¿Qué pasa? El padre de Cara murió en la cría del arca y su esposo no dio el perfil. Ha hecho cálculos. Sabe que tendremos que reducir la población una vez más. De eso. Si queremos ver a otro epidemia, te lo haremos. Deberíamos poner más guardias cada vez. Sugiero que los asignemos a sus propios clanes. Haremos turnos por clanes para comer. Reuniré a los delegados. Volvamos al hecho de que hay demasiada gente en este búnker. Mejor no. Estoy de acuerdo. No debemos decidir nada, pero por mucho que me fastidie, Yaja tiene razón. Él no está al mando, y tú tampoco. Ni los delegados, solo yo. Y no os salga para que nos matemos entre nosotros. Octavia, esto no es un juego. Osley ya ha decidido. Con todo respeto, tu campeona no ha mostrado mucho interés en Videna. Ahora le interesa. Y si reducimos las raciones a la mitad, ¿ganaríamos tiempo? En teoría sí, pero ya consumimos lo justo. No tardaremos en ver casos de termogénesis adaptativa. Una respuesta al hambre. ¿Sobreviviremos o no sobreviviremos? Pero desearemos. Algunos ya estamos ahí. Reduciremos las raciones. ¿Puedo acompañaros? Ha sido un día difícil para todos. Ni siquiera sabemos si era grave. Lo que importa no es lo que sabemos, sino lo que queremos. Mi ingeniero interior discreparía. Pero mi político interior no. No sé por qué motivos peleáis, pero lo superará. Desde luego tenéis tiempo. Oye, tío. ¿Puedo repetir, por favor? Toma, Aizan. Confía. También tiene que comer. Y tú tienes que acostumbrarte a las medias raciones como los demás, ¿vale? Bien. Y ahora vamos. Tengo una sorpresa en la habitación. Ay. Gracias por convencerme de que no peleara con Octavia por el búnker. Canciller Yaja, señor. ¿Le importaría quedarse? Tengo una idea para que la comida dure más y necesito explicarse. Por la mañana, Cara, si te sigue pareciendo buena idea, cuéntame entonces. No hay manera. Al menos en el arca había. El arca era una mierda.
transporte Ajax. Hablemos de ti. Marcos dice que tienes cargas. Tenía que haber parado después del baño de ti. Y para mí. Pero mientras te agradecería mucho que no hablaras de mi estado de salud con Marcos. Te pregunto, María. Y más de yo. Y solo... Eso fue una tragedia. Hay que ponerla de la noche. ¿Qué pasa aquí? ¡Calmaos todos! Aquí estamos a salvo, no pueden entrar. ¿Qué hacéis? Marcos, me va. Sobrevivir. Y aunque pueda ser injusto, ellos. ¿Por qué nos has atado? Porque yo no mato a los míos, ni a los culpables de las muertes de mi padre y de mi esposo. Abby no tuvo nada que ver. Abby abrió la puerta. Me pregunto si lo habrías hecho de haber estado él dentro y eso. Cara, por favor, esto no te devolverá a tu esposo ni a tu padre. No, es verdad, pero impedirá la próxima arriba de nuestro pueblo. Si me disculpáis, siento el impulso de volaros la cabeza y no quiero tanto. ¿Y qué hay de los nuevos?